Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy andamos aquí por el pueblo. Ahí está Dani, está Carmen y siempre me exhiben a mis cosas. Y Alfonso. No, costaba y la esa me graba. Y la Mercy chupándose el mango. Hola, Mercy. Hola, Mercy. Estoy comiendo mi mango. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el mercado, chicos. La verdad es que sí, muy felices aquí, un día más que Dios nos regaló de vida a nosotros, a mí pues y a todo el grupo aquí de Saint Chapin y a mi familia, ¿verdad? Esperando en Dios que también los tengan con vida y con éxitos allá donde quiera que estén. Y saluditos muchachos donde quiera que estén y un abrazo bien fuerte, ¿verdad? Y Carmencita, ¿qué tenemos entonces? Contanos. Tenemos una gran sorpresa. Este sartén, ¿sí, mira? Me vine a comprar un sartén, miren. Tu sartencito. Es para preparar un huevito. Ahí solo cabe más. Mucha, yo a menos que le esta la llevó, mucha, porque esta no es. Ah, ese no duele. Mucha. ¿A qué se duele mucho, mucha? Ese Alfonso. Nada, vos. No le tenía vos, que comprar sartenes grandes a Alfonso. No, porque con los sartenes grandes te pega. Más te vale, vos. Este es mejor un pequeñito, le hubiera comprado el Alfonso, pero se va. Ah, está tu madre, este sí duele. Este no duele mucho, mucha, este lo voy a llevar. Para que no le deje el chinchón. No, el chinchón, puya, sin dientes, qué bueno que sin chinchón. Es que le bota los dientes. El día de hoy nos encontramos acá en el mercado nuevo. Nuevo. Que yo me confundo con el nuevo y el este viejo. Es el nuevo. Este es el nuevo. El nuevo chinos. Y la ex. Aquí con los chinos, ¿eh? Allá somos clientes del chino. Siempre ¿verdad? Venimos aquí. Sí, aquí hay una china, ¿eh? Aquí está la chinita, ¿eh? Los preferimos a ellos por la calidad del producto que venden. Chapo la Mercy, ¿tú puedes ir a discar con eso, por favor? No, hace la hombre. No, hombre, es que ya siente que anda en invierno. Ya la Mercy va hasta aquí como de cristal. ¿Con corbata se va a poner o qué? No, hombre, Mercy, hasta aquí siempre no hay voz, hombre. Fíjate, Ani, que ahora estamos acá. Porque una suscriptora se comunicó conmigo y me hizo llegar lo que es una ayuda para una persona muy especial. Fíjense que aquí está la cantidad de 770 quetzales de parte de Laura Calderón. Ahí se puede ver. Sí, ahí. 770 quetzales. Sí, Laura Calderón. Muchas gracias ahí por este apoyo. Fíjense hacia que esta familia, ¿verdad? Me dijo de que llevara lo que es olla, sartenes, vasos para comida, pueden ser una cafetera o un pichel para hacer su café, platos, vasos, cuchara, cuchillo, tenedor y otras cositas más que van a ver más adelantito que vamos a estar llevando nosotros para esta familia. Pichele le vas a llevar también. Pichele, sí, porque vaso, que la otra vez que fuimos a cocinar nos dimos cuenta que y nos dijo ella que no tenía bastantes trastos, por eso tuvimos que llevar trastos de la casa de Daniela para la casa de doña Rebeca. Ajá. Porque ella nos dijo que no tenía ollas y unas sí. Cuantas tenía, entonces sí se le complicaba un poco porque quería hacer una su comidita y no tenía ollas. Entonces ahorita le llegó esta bendición grande y me imagino que se va a poner súper feliz porque no tiene, entonces ya va a tener. Así que ahorita vamos a buscar de una vez. De una vez. Entonces pues ahí... Ya. Aquí venden, ahí sí, ahí tienen todo, por aquí tienen de todo. Pero vamos a dejar de plástico. Sí, de plástico. Sí, porque ellos son los que usan. Bueno, pues aquí ya terminamos con a elegir todo lo que vamos a llevar, ¿verdad, y Carmen? Que estaban buscando unas ollas, diferentes tamaños, colores, y no habíamos encontrado esto. Pues también que nos fuimos ahí a la esquinita, dijimos a encontrar una cajita. Y le dije yo que quería ver qué material, qué ollas o qué cosas eran las que guardaba ahí. Y mira con lo que nos fuimos a encontrar. ¡Hala! ¡Qué bonito! Una vajilla de ollas. Diferentes, ¿verdad? La más pequeña, la grande, la grande y la mediana. Conozca la grande. La media mediana. La más grande. 5 ollas. ¡Hala! Esa es la más grande como para una cena así, ¿verdad? Y calidad. ¿El termo no va a venir incluido aquí? ¿El termo? No, no, para entonces. ¿Ni uno? No. Aquí tenemos lo que son, esta es un plato para que haga una su ensalada. Ajá. Y sus platitos, ella, ¿verdad? Para que sea su ensaladita o ya sea su comidita, ¿verdad? Y estos son para sus caldos. Estas ollitas las puede utilizar para esta. En esta puede hacer frijoles o un caldo de res, vamos ya. Así es. Aquí en esta una sopa de arroz. Aquí puede hacer un atolito.
aquí su café y aquí puede hacer algo que sea mínimo, ¿vale? Lo que ella... o calentar algo que le sobre. Ajá, hacer los huevitos duros o algo así. Y aquí está y aquí la hay, cafetera. Vaya, y aquí está para... ¿Sabes qué café, verdad? Pues con el estamos tomando café, mira, ¿me viste? O si querés fresco, ¿sería fresco, Mercy? Y puede ya vamos a poner, si es de tamarindo, ¿verdad? Se le quita... Ponga aquí, pues. La pepita. Vamos a quitarle la... Se distrae, muchacha. Vamos a quitarle la pepita, mira, ahí ya se quita. ¡Ah, lo mira, todo! ¡Lo todo, era poco, mira! ¡Ay, Dios, solo no tiene paciencia! ¡Ay, mi mamito! Ya. Ahí está, pero no ves endulzarlo. Ah, no, tenedor. ¿Endulzarlo? Con un tenedor, va. No, pero ya tenía que haber endulzado aquí. No, para ir a usar al hombre más. Aquí está, miren. No, ese no, ese es para videos. Para unos videos. Yo quería uno. Pongamos que ya se endulzó. Vamos a tapar. Ya te voy a escribir los videos de la rosa, ahí está, mira. Ahorita lo voy a hacer más despacio, man. Ahí está, hoy sí. Y mira. Ajá. Acá tenemos, acá de ahí, Alfonso. Lo que son los baños. Para colar las viles. Ajá, cabal. ¿Cuál? ¿Los colas con arriba? Las viles. Su bañito, su canal. Es para cuando la de sus trastes sea, pues lo puedes meter acá para que te escurra, ¿verdad? Ajá. También hay cuchillos, hay cucharas, hay tenedores, hay sartenes. Ahí están los sartencitos. Y hay una tabla para que pique sus verduras, sus frutas, su qué sé yo. Y aquí tenemos su baño para que eche su ropa. Y aquí para digamos que lave los problemas. ¿Viene? También. Para aquí, digamos, aquí está, digamos que por ahora aquí vamos a echar los videos para que también se vaya a qué destilar. Ah, y lo bueno es que ese plato cose los videos. Ajá. No, aquí ya, no, aquí no, ya están cocidos, vienen de la olla y lo han echado aquí lógicamente. No, lógicamente tendría que ir de la olla y luego a ese no trance. aquí lo echamos aquí. No, cómo, ay, ¿cómo? ¿Cómo es eso que primero se cose aquí? No, aquí no se va a cocer, aquí vamos a cocer. ¿Cómo aquí? Van a limpiar tres trastes pudiendo echar de la olla para acá directo, pues. Está bien, pues. Lo va sacando de la olla, lo va a pasar aquí. Es que lo que más quiere es que se le amontone los trastes. Exactamente, aquí, para que ella pueda ir a lavarlos, ¿no? Hay que cuidar el ambiente, papá. Hay que cuidar el tiempo. Hay que economizar también. Está bien, muchachos. Bueno, pues entonces. Daniela, vamos a echar los trastes, ¿no? Ya tenemos todo aquí, ¿verdad? Vamos para allá. Vamos a ir al jabalí a hacer entrega de esta sorpresa. Bueno, amigos, pues ya llegamos aquí a casa de doña Rebeca, ¿verdad, chicas? Sí, fíjate que justamente venimos llegando acá al jabalí. Ajá. Entonces, ya llegamos con las cosas. Entonces esperamos, ¿verdad?, que ella se encuentre acá. Porque nosotros. ¿Dónde ya... más? Dos. Porque fíjate que a veces se va al río. Sí, es que a veces se va al río, así como en la mañana se fue a la escuela. Ya más o menos está conociendo la aldea, entonces puede que no esté. Ajá, exacto. Esperemos que se encuentre y nosotros le traemos esta gran sorpresa que ustedes ya vieron, ¿verdad? Ya, pues ahí también viene Carmencita con otro baño más de trastes. Buenas tardes. Justamente ahorita está tocando unas cosas. Justamente está tocando unas cosas de las cuales se trata el video. Ahí, así. ¿Qué te imaginas que es? ¿Se mira bien? Ah, ya sé. ¿Se mira bien? Buenas. Pastel, decís vos. ¿Y vos qué decís que es? El olla. Venga, no, olla. Rebeca. Ahí pastel, también están los chicos. Ve, hola, chicos. Bueno, pues ahí se encuentra. Se encuentra doña Rebeca. Buenas tardes, doña Rebeca. Pues aquí. ¿Dónde se encuentra? Ah, pues aquí. Bueno, mis trastes. ¿Parte del calor? Sí. Con bueno, mis trastes. ¿Cómo está usted? ¿Ah? ¿Cómo está usted? Ah, pues yo bien, gracias a Dios. Bueno. Nos alegra, ¿verdad, chicos? Que esté bien ella. Aquí se encuentra. También estamos bien. Bien acalorado. Bien acalorado, así con un poco de sueño. Doña Rebeca, yo le tengo la propuesta todavía de que me llevo a Angelito. No. No, dice. Mira, hoy en la mañana andaba bien quieto. Pero mira, pues, ¿quiénes quieren ir con vos? Dice, mira. Solo dijo él. Y se quiere ir él. Está bueno, dígale. Él no, los dos. Los dos, porque hoy en la mañana se sentó en mi pierna y estaba viendo el teléfono conmigo. Ajá. Vos. Y no se quería despegar de mí hasta que le dije al hermano. Además, así como vos que andas trabajando todo el día, ¿quién lo va a cuidar? Ah, le pongo quien lo cuide. Pues no, es que el chiste igual. Es que él lo cuide, ¿verdad? Ajá. No lo va a cuidar nadie igual que vos.
¿Sí? O sea, si vos el cariño hacia él. Él es lo que pasa, que él es lo que lo está pidiendo. Ajá, yo no, él no, no deseo que otro. Cuidar, ¿no? Él lo tiene que cuidar, sí, de castigo. Sí, porque vos lo estás pidiendo, ¿ah? No, no va a ser castigo, porque para mí va a ser un gusto. No, Angelito, ¿te vas con él? No, Ángel. ¿Quién se llama Esaú? Esaú se quiere ir con la Ani. Mira, mira, y conmigo es calmadito, mira. Con la Ani. Ay, tan linda. ¿Usted con quién se va? ¿Tú con quién te vas? Esaú. ¿Con quién te vas? Con Raúl también. Ah, conmigo. Ajá. Ay. Le cae. ¿Tiene hermanito? Ellos dos, mira, se quieren ir con Raúl. Se quieren ir con Raúl. Él se quiere ir con vos. Bueno. Pues doña Rebeca, fíjese que conmigo se comunicó, ay Dios mío, perdí el papel, pero yo lo había mencionado en el video anterior. Pero la cosa es una gran sorpresa, ya se imagina. Ya, mamá. Bueno, pues entonces, ¿quién es Carmencita? Pues Laura Calderón se comunicó conmigo ya hace días. Ay, gracias ahí a Laura Calderón. La verdad que dijo que se le comprara algunas cosas a doña Rebeca. Y pues yo me tomé, ¿verdad? Eso de escoger las cosas que yo veía, ¿verdad? Que a ella le hacía falta. Pues ella me dio el dinero a mí. Ella lo envió a mí, ¿verdad? Pero ella me dijo, considera ahí cómo tiene ella su cocina y sus trastes, me dijo. Y así que puedes tú escogerle ahí las cosas que sean necesarias para ella. Y pues ahora le traemos acá lo que es el juego de... Mire, doña Rebeca. No es una, no es solo una. Esta es la tapadera. Ahí se la puede poner Mercy. Mire, van dos tapaderas, ay, tres tapaderas, cuatro tapaderas y cinco tapaderas. Y acá están los juegos, miren. Una, son cinco. Cada trae, es un juego de ollitas, para que usted pueda hacer diferentes cositas con ellas y el tamaño también, ¿verdad? Entonces así queda, miren, cada cuenta tiene su tapadera. Miren, ahí puede usted ponerlas. Es un juego de mayor, de grandes a pequeñas. Ahí también, una subasilla de ollas. Y no solo eso. Falta. Aquí le tenemos más, miren, ahora comienza. Sí puede sacar usted aquí las cositas que... Ahí usted va a ver cuál, qué cosas son. Todo esto es suyo, Manuel. Déjalo que saque, eso está bien. ¿Puede ayudar también? Eso es para sus trastes, mire. Sí, también. Ahí ponelo, Nene. Mire, mano. Dos salsas. Una tabla. Una tabla. Para picar sus verduritas. Quite ese, por favor, Alfonso. Ahí pueden ver los suscriptores qué fue lo que le compramos a doña Rebeca. Sacalo, mami. Ponelo ahí en la mesa. Bueno, sigue pues sacando doña Rebeca, que sigue todavía. Nos fijamos en las cosas que le faltaban, que usted iba a necesitar bastante. Sí. Hasta un su baño para ir a lavar, para su ropita. ¡Qué papá! Como se unas palabras para doña Laura Calderón. Gracias, doña Laura Calderón, va por más que todo el regalo que usted me ha enviado, va, esos tratecitos sí me van a servir de utilidad, va, porque la verdad no tenía mucha olla, solo una la que ustedes miran ahí, va. Vean. Entonces solo una la que yo tengo para cocinar, va, y son unas cositas para que yo tengo para más que todo el uso de mi aquí, yo tengo, va. Gracias y yo le bendiga a ella, ¿verdad? Lo que ella me ha enviado, todo esto, va. Gracias. Bueno, pues ahí gracias a la suscriptora Laura Calderón. ¿Verdad, chicos? Y por esa confianza que he tenido para el grupo, ¿verdad? Y también para... Hacia tu persona. Ayudar. Doña Rebeca se puede ayudar, ¿verdad? Porque como le decía, ¿verdad? La vez que venimos a cocinar, ella... Vimos, ¿verdad? Que ella no tiene muchas ollas, no tiene muchos trastes. Y pues sí, la verdad que ella necesita mucho de esto y pues... Agradeciendo siempre a todos. Bueno. Sí, también por el detalle, ¿va? Porque creo que toda ama de casa le encantan los trastes. Yo me he dado cuenta con mi mamá. Mi mamá, sí, le llegan a ofrecer los trastes y ella poco a poco los va pagando, ¿va? Sí. Entonces creo que siempre para una señora de casa, siempre el mejor detalle es como sus trastes. A ella los hacen felices, ¿verdad? Porque ellas son felices
Ay, tan lindo. Ay, tan lindo. Le gusta jugar con Raúl cada vez que venimos. Sí, y pues muchísimas gracias. Gracias a esa suscriptora por el lindo gesto hacia doña Rebeca. Ella nos hizo una demostración cómo iba a hacer la mesa para despachar el café. Sí. Bueno, pues, gracias ahí, ¿verdad, chicos? Así es. Nos despedimos de este video esperando que le guste a los suscriptores. Adiós, chicos. Hasta la próxima. Bendiciones.